Sí. De, molt bona tarda a, a tothom a, avui és el nostre últim seminari del curs de, dels seminaris que organitzem des d'Infolex i això, us donem a, les gràcies a tots a, i sobretot volem donar les gràcies a la persona que avui ens farà la xerrada que és la professora Maria Luisa Regueiro Rodríguez de la Universitat Complutense de Madrid i ara avui ha canviar de llengua Ah, para que ya no se pierda nada de lo que voy a decir. Ah, a ver, antes decía, es que hace muy poquito salió este libro que tiene el título de, que, que coincide con el de la presentación que nos va a hacer, el Diccionario del Léxico Juvenil en España, del lenguaje juvenil al español coloquial. Ah, yo cuando lo vi dije, mío, para mí esto me interesa, esto es fascinante, a ver qué ha hecho. Y lo que ha hecho y que, y que nos va a presentar, además incidiendo entre la en la relación entre lexicografía y léxico coloquial, que es además una cosa que nos gusta especialmente en este grupo, pues um, es, es, una, es una barbaridad lo que ha hecho. Es un proyecto de 20 años de trabajo que se dice muy rápido y es... Mmm, Cuesta de imaginar ¿no? todo lo que supone estar durante 20 años uh, recogiendo datos para luego analizarlos, para um, bueno, de un tema como este, que además implica pues, muchísimas entrevistas, muchísimos desplazamientos ¿no? a, a sitios diversos para que sea representativo al máximo, etc. Con lo cual, ya de entrada, solo lo que podemos decir es. Qué valiente que, que eres uh, y, y qué orgullo al final poder ver cristalizado esto en, en un volumen. Que, que claro, sí. este volumen, no, si, si realmente representan los 20 años, tendrían que ser 20 volúmenes como mínimo, ¿no? Porque al final esto acaba siendo una selección y, y lo que comporta todo ello, ¿no? Pero bueno, en fin, que, que creo que... Esto que 20 años de trabajo, pues hay, creo que hay muy pocos proyectos que, que no es que se puedan permitir el, el lujo de dedicar tanto tiempo, sino que lo consigan, ¿no? Que, que realmente uh -huh. consigan tener. La, la, la persistencia la, la insistencia personas que se apunten a ello para conseguirlo y con lo cual pues de verdad que desde aquí yo creo que admiración absoluta porque, porque es esto es, es un es un trabajo no ingente es que no existe pero es ingentérrimo como mínimo es, es bestial con lo cual bueno pues que tenemos muchísimas ganas de que nos lo presentes, que nos hables un poco más de las interioridades que a lo mejor no salen uh, tan explicadas en el libro y, uh -huh. que esto, y que de verdad que muchísimas, muchísimas gracias otra vez por haber aceptado esta invitación a, a que vinieras a explicárnoslo. Y nada, ya no voy a decir nada más. Te, yo voy a apagar ahora la cámara, te dejamos, solo te veremos a, a ti pequeñita y tu presentación. Y luego, ya sé que cuando termines, pues entonces nos conectamos y, 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 y daremos el espacio para que haya preguntas y, y comentarios y lo que sea. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias otra vez, cuando, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a vosotros. Eh, enhorabuena por un, un equipo como el que tenéis y toda la investigación que hacéis en relación con el léxico. Y la lexicografía, que realmente no es lo habitual. El léxico, el significado es tan escurridizo que es una de las investigaciones que durante mucho tiempo ha estado un poco postergado en el ámbito de las filologías. ¿no? Y ahora creo que tiene una recuperación importante gracias a grupos como el vuestro, ¿eh? porque el vuestro está trabajando muchísimo en, el, en el, la compleja comprensión de lo complejo que es el léxico. Pues muchas gracias. Sí, este diccionario ha dado mucho trabajo, eso no quiere decir que en el medio no haya seguido haciendo publicaciones de otro tipo, ¿eh? de semántica y demás. Pero sí es cierto que fue un trabajo arduo, muy arduo, ¿eh? pero también muy agradable, porque trabajar con jóvenes, ¿eh? entrevistar, encuestar y con profesores que me han ayudado muchísimo, ¿eh? pues es muy, muy agradable. Es mi ámbito de trabajo, es el que me gusta. Y por tanto, a veces los esfuerzos no resultan tan onerosos. ¿no? Bueno, pues, ¿por qué le he puesto este título? Porque básicamente mmm, creo que eh, el texto refleja estas dos cosas, la relación entre léxico coloquial y lexicografía. Aunque mi idea inicial, voy a confesar algo, empiezo por confesar, que mi título inicial no era este, este me lo impuso un poco la editorial mi título inicial era del lenguaje juvenil al español coloquial de todos y había puesto como subtítulo eh, estudio lexicológico léxico semántico sí y catalogación lexicográfica naturalmente que eso es lo que hay aquí desde el punto de vista científico pero qué es lo que ocurre que no es verdaderamente muy comercial entonces me sugirieron que le pusiera este nombre en esta factura, Diccionario del léxico juvenil en España, que no me pareció nada mal, pero es una parte del trabajo, una parte de la investigación, que no fue inicialmente la verdaderamente buscada, ¿no? Pero bueno, y del lenguaje juvenil al español coloquial. Ese sí es el subtítulo que encierra la idea básica, que es la hipótesis fundamental de que el léxico juvenil no es solamente una variante eh, limitada, sino que por el contrario ejerce un poderoso, un poderoso atractivo en el ámbito adulto y termina siendo parte del lenguaje coloquial de todos. El texto eh, finalmente se publicó con un prólogo desde que empecé a trabajar con él, eh, texto con las investigaciones, eh, el, direct el que fue director de mi tesis. Gregorio Salvador, hace muchísimos años, y con el que mantuve siempre una excelente relación, y con el que he trabajado también en la Real Academia, pues fue viendo la evolución ¿m? y al final eh, me hizo un prólogo que, justamente, eh, tristemente, en el momento en que ya iba a publicarse el diccionario, falleció. ¿eh? Eh, pero no lo ha visto eh, publicado, pero sí he querido preservar, evidentemente, ese prólogo que es como una especie de un umbral maravilloso muy generoso hacia mi trabajo. La estructura básica del texto para quien no lo tenga en la mano es que además del prólogo tiene básicamente tres partes. Una primera introducción en donde evidentemente tenía que dar cuenta de las fases de investigación, de los principios ¿eh? y de los corpora que yo he utilizado, porque a lo largo de todo este tiempo empecé la investigación en el año 2002. ¿eh? Ha habido una ingente, una ingente Aparición de todo tipo de córpora de léxico. Y claro, eso fue enriqueciendo muchísimo las posibilidades. Además de los muchos diccionarios que han ido apareciendo. Bueno, es, es, desde el año 2000 en adelante, la lexicografía ha sufrido unas revoluciones que a veces son silenciosas, pero que están ahí. La segunda parte, la parte central del análisis filológico, es el acercamiento al lenguaje y al léxico juvenil con un estudio léxico-semántico en donde. He querido mostrar, evidentemente, que el léxico juvenil se estructura en base a los mismos principios que se estructura el, el léxico en general, el léxico coloquial. De ahí que sea tan fácil el trasvase del léxico juvenil al léxico coloquial de todos. Y la última parte, evidentemente, es el diccionario del léxico juvenil, que, por supuesto, como bien decís vosotras, no es exhaustivo, porque en la creación léxica ningún diccionario puede considerarse considerar que lo ha cubierto, cubierto todo. El léxico es vivo y por tanto ha de seguir creándose. Y más en este campo, en donde los jóvenes tienen una tendencia clarísima a seguir y seguir y seguir creando palabras, ¿no? Bien. A ver, el objetivo básico, básico, evidentemente, de toda esta investigación fue comprender por qué los jóvenes ¿eh? tienen este lenguaje, cuál es ese lenguaje. ¿Y qué incidencia tienen en el lenguaje oral, informal, conversacional, en el léxico general? Es decir, claro, eso me llevó a hacer ese estudio filológico, léxico-semántico, porque yo no concibo nunca el léxico como lexicología pura. ¿eh? Para mí, la lexicología es lexicología semántica. Es decir, yo tengo que trabajar en relación siempre cada unidad léxica con su contexto. Las relaciones léxico-semánticas son fundamentales. Y por supuesto... El fin de toda esa investigación filológica fue la catalogación lexicográfica del, que yo llamo, vocabulario usual de los jóvenes de la España actual, es decir, de ese periodo. No aspiro a que sea después del 2022, porque evidentemente las palabras va, del 93, que las palabras van cambiando, ¿sí? y por supuesto... Quiero comprenderlo mejor también porque yo enseño lexicología y porque hay que enseñar lexicología y variación léxica. Es más, creo que los jóvenes hablarían mucho mejor si nosotros les enseñáramos a ver y a tomar conciencia de cómo ellos hablan y en qué estructuras se basan para crear sus palabras. ¿no? Bien. ¿Cuáles son los principios específicos que he seguido? Pues evidentemente yo, como tengo ya una edad, He tenido mucha suerte eh, en conocer a grandes profesores. También he conocido a Coserio y me ha marcado toda su formación. La, la, la riqueza de lo aportado por Eugenio Coserio es eh, inacabable. Bueno, pues él siempre ha considerado que cuando alguien crea una palabra ¿eh? es porque lo necesita, porque le satisface estéticamente, porque le conviene socialmente o porque le sirve funcionalmente, o por las tres cosas. Y por tanto, si yo quiero entender. Eh, un léxico, un lenguaje. tengo que pensar siempre que no es simplemente lenguaje, sino que es un acto de cultura, de gusto, de inteligencia práctica, como él decía. y de ahí que yo adopte una determinada unidad u otra, de, precisamente de acuerdo con eso, con mis gustos, con mi interés, eh, con lo que me sirve. no. cómo lo trabajas? cómo haces para llegar a ese léxico juvenil? bueno, pues yo no me ajusto solo a una sociolingüística. Eh, tradicional, no, en absoluto. La variacional para mí es fundamental eh, y las aportaciones eh, sobre sinonimia, por ejemplo, pues me hablan claramente de la necesidad de pensar en sociolingüística variacional para estudiar el léxico. Pero hay que también tomar en cuenta qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, qué es lo que le sirve al que le voy a preguntar por qué utiliza tal y tal palabra. Es decir, Creo sinceramente en que toda la perspectiva cognitiva actual ¿sí? eh, nos está dando muchas pistas que en un tiempo mmm, no estuvieron verdaderamente desarrolladas. Entonces, yo integro eh, principios de trabajo variacional que también con los de cognitiva y sobre todo con este principio básico. ¿sí? Eh, ¿Qué entienden los jóvenes que es suyo? Qué es su expresión, si lo reconocen como tal. Es decir, me baso mucho en su percepción subjetiva para toda la elaboración de las eh, encuestas y también en cómo ellos lo usan y sienten que lo usan. Por eso he tenido que hacer muchas encuestas. La hipótesis de trabajo básica no es nueva, es que es ponerla en evidencia a partir de Briss. Briss ya en 1995. Decía que los jóvenes son los mayores exponentes del proceso de coloquialización que sufre la lengua española actualmente en el uso general. Lo dijo en el 95. ¿Eh? La conciencia lingüística es para mí lo más importante para determinar qué es, qué palabra forma parte de un determinado sociolecto, de acuerdo con estos principios. Y creo que, con todo lo que se ha esc escrito aquí en este libro, creo haber, haber demostrado o mostrado. Perdón, demostrar es muy ambicioso. Mostrado la influencia en la expresión coloquial general que tiene el léxico juvenil con alguien que lo está difundiendo, que es y lo está consolidando y le da el marchamo eh, legítimo de formación del léxico general, que es el periodismo, que son las redes sociales como transmisores. La creencia general que siempre todo el mundo dice y más cuando me puse a investigar esto, me dicen, bueno, ¿cómo vas a investigar eso que es tan, tan evanescente, ¿no? Bueno, nunca pensé que el léxico juvenil tuviera estas características. ¿Solo novedad? ¿Solo carácter críptico para que no lo entendamos y solo evanescencia? No. Hay estas características están, pero no en el grado que la gente cree. Es decir, yo quiero desmontar la creencia y mostrarles a los jóvenes y a los profesores que el léxico juvenil tiene mucho del léxico coloquial. Bueno, ¿Por qué me encargué de esto? Porque yo ya vengo pensando en ello desde hace mucho. Son 20 años de trabajo, pero antes de eso, eh, yo tengo experiencias que me han ido abriendo el camino, algunos antecedentes. En el 79, eh, yo vine por, era profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, y, con, y como ya tenía... Un tiempo de profesora y demás, me asignaron y me permitieron una estancia para hacer estudios con Kilis, aquí con eh, Potier, con los grandes maestros de aquel momento, de los años, estoy hablando del año 79. ¿no? Y entonces, entre otras cosas, hice investigación en el Consejo Superior de Investigación Científica sobre el español de Madrid, bajo la dirección de Antonio Kilis. Y ahí, cuando estudiaba las entrevistas, Estudiaba los materiales tra de transcripción. Eh, a mí me tocó estudiar ahí el gerundio porque ya tenía libros publicados sobre, sobre el tema. Eh, me fui dando cuenta de lo muy diferente que era la expresión, ya en el 79, de los mayores, de las personas adultas y de los eh, jóvenes, los más jóvenes. Tantos procesos que iban cambiando. Bueno, pues eso ya me marcó una pauta. En el 2001, la Fundación Santillana, esas cosas que pasan por el destino, ¿no? Bueno, pues llama, me llama para que les ayude en la cuestión referida a qué léxico vivo quieren incorporar a los manuales de Santillana eh, sobre el léxico adolescente. Bueno, pues les hice un glosario. Claro, yo trabajo como trabajamos en, en lingüística, no, hice toda una encuesta y demás, pero ellos solo querían un pequeño glosario. Así que me quedó un montón de material y dije, bueno, lo voy a guardar, algún día lo voy a usar. Bueno, pues ¿qué pasó? Empecé a mirar y a pedirle a mis alumnos, eh, profesores, futuros profesores, que pudieran, a ver si ven cómo, si me hacen unas encuestas pequeñas, a ver, estoy sondeando. Bueno, terminé en el 2008 haciendo la presentación de un estudio sobre los arcaísmos en el léxico juvenil, es decir, lo antiguo. ¿eh? Y lo presenté en el Congreso de Historia de la Lengua de Mérida en México y tuvo mucho éxito, mucha repercusión. ¿eh? Y luego... Hice otro estudio también y lo presenté en Alfal, bueno, y así sucesivamente fue como generándose la investigación. Bueno, es cierto que yo mmm, no dejé de trabajar con el tema y que incluso dirigiendo TFMs en la Complutense, algunos alumnos cuando les contaba esto, pues estaban entusiasmados y hubo dos grandes y muy buenos trabajos, la verdad. El de Aida Gonzalo, que luego terminó haciendo la tesis conmigo sobre cognados español-inglés. E eh, hizo todo un estudio de las tribus urbanas, maravilloso, que podéis acceder, podéis acceder a este trabajo en el repositorio de la Complutense. Y otra alumna, Anaís Delgado, que hizo eh, cómo se podía implementar la enseñanza del léxico juvenil como fuente de enseñanza de aprendizaje de L. Es decir, yo les daba materiales y ellos, eh, de los que tenía, y por supuesto que avanzamos mucho, ¿no? Bien. Entonces, esas fases de desarrollo que vinieron después suponen varios momentos, pero el primero, el estudio de campo, evidente, pero no solo de campo, bibliográfico, el el lexicográfico, y hay tanta información posible, bueno, eh, tardaba, tarda uno. Eh, el estudio de campo fue en tres partes, en tres fases, que tienen mucho que ver con los años, ¿no? Eh, para formar un primer corpus, entre el 2002 y el 2007, Diseñé la investigación, hicimos encuestas, entrevistas, y hubo un primer corpus inicial que salieron unos 4.000 cuatro, cuatro términos, pero había, que, había muchos repetidos, entonces había que seleccionar, de acuerdo con la frecuencia, cuáles eran relevantes. ¿no? Luego ya el corpus B fue ampliación de la muestra, seguí la muestra, más encuestas, y eh, con índices de frecuencia cada vez más finos, pues fui seleccionando. Se iban incorporando nuevas palabras, ¿sí? la moda iba apareciendo un nuevo léxico, bueno, y ya el corpus final fue consolidar los anteriores, quitando cosas, añadiendo cosas, ampliando las muestras, y aquí ya, desde el 2010, ¡ay! las encuestas adicionales de consolidación, de pervivencia o de adición de unidades léxicas, fue increíble para poder incorporar muchos más, porque empezó los, los, los videojuegos, es que eso ya fue tan amplio que yo dije, se acabó. Yo termino de hacer encuestas en el 2021-2022 y ya, y redacto. La siguiente fase fue la redacción y luego la catalogación, con los criterios normales, normales de catalogación. Bueno, voy a mostraros simplemente un esquemita de esas encuestas, que eso no está en el, en el diccionario, sino que es el procedimiento en sí, ¿no? Eh, a través de mi, de mi enseñanza a profesores y a alumnos, eh, lo que yo proponía era hacer una especie de taller de lexicógrafo a los jóvenes y que buscaran en Internet, en las redes sociales y demás, en los corpos, eh, primero en el CREA, luego ya apareció el Corpes 21, pero primero en el CREA, que eh, yo les daba una larga lista, esquemas así, así es que más así, vacíos, con una sola o dos palabras, mogollón guay, ¿vale? Y que ellos completaran ejemplos del lenguaje juvenil, la sinonimia formal estándar, que entendían qué definición tenían y qué palabras relacionaban para ver contextualmente. Bueno, me ponían ejemplos muy bonitos, muy bien, muy interesantes, horribles, espantosos algunos, pero bueno. Bien, ¿y yo qué es? ¿Cómo conseguí muchísimas encuestas? Cerca de 5.000 encuestas. ¿eh? ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de tener como alumnos a profesores del máster de eh, secundaria. Y también eh, di clases en un centro en donde se formaba opositores para secundaria. Bueno, entonces, estos profesores animados por la investigación, pues, pues me traían todos los días una cantidad de encuestas hechas con este, con este esquema. Y yo digo, bueno, esto, esto es, es tremendo. ¿eh? Y luego mi sugerencia era que trabajaran con los chicos un glosario del léxico juvenil para que fueran conscientes de que se podían decir las cosas de otra manera, que supieran cómo se estructuraban. En lo que yo les proponía era un taller del lexicógrafo, para que supieran lo que era la lexicografía y demás. Bueno, una vez que traían esto, teníamos que seleccionar. Y el segundo tipo de encuestas las elaboraba yo, seguí un poco eh, los centros de interés de las investigaciones del léxico disponible, como no puede ser. Yo he trabajado con Humberto. López Morales, con lo cual no podía dejar de utilizar todo este material, ¿no? Pero he añadido a los centros de interés, yo pienso que hay que incorporar, sobre todo, hay que ajustar estos centros de interés de acuerdo a la población que estamos investigando y a la muestra que tenemos, ¿no? Y entonces yo adapto, adapté, por ejemplo, eh, añadir mmm, ciertos centros de interés como el de personas y grupos juveniles, como el de sentimientos y emociones que son tan importantes para los jóvenes, eh, y, y todos los demás que están incluidos ya en los centros de interés del léxico disponible. Por ejemplo, ¿no? les ponía este tipo de, les daba a los profesores, ellos a su vez los llevaban los alumnos, bien. y entonces siempre en la idea del lenguaje que empleamos los jóvenes con nuestros amigos, como siempre, cognitivamente, ¿no? y entonces ¿eh? en la ficha pongo solamente las que añadí, ¿eh? les ponía siempre un motivador, por ejemplo, cabeza, bola, ¿sí? ¿cómo decimos bola? Es decir, aquí ya no sería eh, de comprensión, sino de producción, ¿está? ¿Mm? Entonces, ¿cómo nombramos a bol, cabeza? ¿Cómo nombramos a pies? ¿Cómo nombramos a piernas? Entonces, le daba unas primeras que ya había visto de las, de las encuestas anteriores para que luego completaran. Bueno, pues, a ver, encontré ahí la gran cantidad de sinonimia, era genial, porque teníamos una sinonimia muy rica con determinados ámbitos, por ejemplo, el ámbito sexual, el ámbito de las drogas, bien, eh, por ejemplo, sentimientos y emociones. No se puede hacer, yo creo que hay, que hay que añadir, cuando se hace una encuesta a jóvenes, hay que poner sentimientos y emociones, porque es que si no, eh, es que faltan, es, todo el tiempo están manifestándose en este sentido. Entonces, colarse, enrollarse, bueno chin, bueno molestar, fíjense, eh, dar la brasa, hacer un brasa, hacer un paliza, bueno, dar la vara, bueno, todo este tipo de cosas. Estos fueron, yo les ponía una sola y ellos añadían, eh, que conste. ¿eh? Vale. Una vez que tenía y había seleccionado, eh, contado, preparado eh, la selección por frecuencia, por repetición, al, elaboraba una lista completa ¿sí? y, la iba a y la trabajé con entrevistas, con grupos. Bueno, la cantidad de meriendas que yo he hecho en casa, vamos, ¿eh? con eh, informantes que tenían mucha conciencia lingüística, que también lo seleccioné adecuadamente con la ayuda de mis profesores maravillosos, ¿no? Y entonces les presentaba este tipo de encuestas, de la totalidad, ¿no? De, y ellos me decían, la conozco, la uso con el significado de no la conozco. Con eso ya me confirmaba, ¿sí? muchas cosas, si yo esos primeros corpus estaban bien hechos, si tenían todavía relevancia, ya esto los hacía en el año 2020, 2018, 2019, ¿sí? todo lo que había hecho en el pasado tenía todavía perdurabilidad. ¿sí? Bien. Entonces, después de todo ese material, ¿sí? había que redactar, había que buscar, analizar. Y en ese caso, ¿qué hice? La el análisis del lenguaje, el léxico juvenil, y se estudio el léxico semántico, sus rasgos generales y la léxico génesis. ¿Qué jóvenes he estudiado yo? De, bueno, la juventud cambia. Ahora, ya, ¿Cuándo son y cuándo se dice, cuándo la UNESCO dice que alguien es joven? Pues antes decían de 12 a 25 años. Ahora cambian las cosas y como el joven tiene que trabajar mucho más tarde, bueno, termina estudiando mucho más tarde, pues se extiende. Pues bien, ¿qué descubrimos en el análisis del lenguaje y del léxico juvenil? Que es una arquitectura de variedades. Quiere decir que es un sistema variado en donde hay variación diatópica, diafásica, diastrática, diastrática y básicamente que los procedimientos que usan los jóvenes de formación de palabras son los previstos y consolidados en el sistema. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienen original? No, son originales, pero los sistemas, evidentemente, son los sistemas. Entonces, tiene de todo el léxico juvenil. No se puede trabajar solo como variante diafásica, conversacional, informal. No, no, no. También hay elementos dialectales. También hay elementos de lenguaje sociolecto puramente de población juvenil, ¿no? Esto el esquema básico, ¿no? Tenemos como variante diafásica, la informalidad total tiene refleja elementos de la variación diatópica y al mismo tiempo tenemos en cuenta que es un léxico correspondiente a una determinada variante, variante sociolingüística propia de la población infantil, de la población juvenil. Bien. En esa variación diastrática, el estilo juvenil se caracteriza, después de estudiarlo, vemos que se, por un estilo verbal poco cualitativo, con oraciones simples, elipsis frecuentes, anacolutos en cantidad, cambios de tema, repeticiones, bueno. Y, como reconocen muchos de los estudiosos, ¿m? pobreza léxica, pobreza de vocabulario, que se relaciona con esa esfera mínima de intereses y reiterada. Bueno, hay algunos autores que son muy, muy, muy duros en la manifestación, pero son verdaderamente realistas. ¿eh? Palabras cliché, adjetivos semánticamente descoloridos, locuciones y frases hechas, tics, interjetivos, fáticos, muletillas, repeticiones. Todo eso está en el lenguaje juvenil. Lo estudian muy bien eh, Félix Rodríguez, Gómez Torrego, eh, Zimmerman, ¿sí? Bien. Es un discurso conversacional, no hay diálogo, conversación, que no es lo mismo, con un grado bajo de formalidad predominio de propósitos subjetivos e inmediatos, selección mínima de la información, ¿sí? lo que llamaría bris, ¿sí? conversación coloquial, oral, dialogal, inmediata, ¿sí? puramente coloquial cuando presenta rasgos de modo no planificado, no transaccional, de tono informal. Estructura abierta del texto, redundancia expresiva, es decir, todos estos rasgos están en, eh, como, eh, en el discurso juvenil ¿sí? y, por supuesto, influyen decisivamente en lo que va a ser el léxico y la selección léxica. Otro autor importante que hace un estudio, bueno, no muy amplio, pero muy, muy asaltado, fue Hernández Alonso, que da una serie de rasgos psicolingüísticos a partir de las características del léxico juvenil. Una afectividad muy acusada, el automatismo, la espontaneidad, la superposición de códigos no verbales, las imprecisiones, las vacilaciones. Hay como una coincidencia clara en que hay... Poco cuidado por la forma, ¿sí? Y lo que llama, es muy crudamente, Hernández Alonso, ley del mínimo esfuerzo de la comunidad como motor de la comunicación, ¿no? Yo no digo eso, pero él sí lo dice tal cual, en donde el coloquio es rápido, hay una participación conjunta, se superponen los lenguajes, eh, contrastan las ocasiones, la repetición, la paráfrasis. Bueno, todo esto, evidentemente, tiene su reflejo sociolingüístico, lingüístico. Eh, Evidentemente, el entorno espaciotemporal es el propio de los jóvenes, donde hablan ellos entre sí. Eh, cómo la moda va cambiando también y cómo hay palabras que pasan pronto a ser de modés, ¿eh? dejando algunas de huellas muy claras, dice Hernández. Pero él dice que son pocas y yo digo que son muchas. ¿eh? Lingüísticos, el tema condiciona el coloquio, sí, señor. ¿sí? Hay funciones expresivas, vocativos, interjecciones, con Es decir, hay mucha expresión de este tipo. Bien, y en cuanto a la variante diatópica, claro que hay, sí señor, americanismos, muchos. Yo aquí pongo solamente una muestra, pero hay varios en el diccionario, he marcado bastantes. Fachero, bueno, por ejemplo, es un argentinismo clarísimo, es persona de aspecto muy llamativo, que se ve muy bien, hermoso, chulo, genial. Eh, se aplica solo a personas en la Argentina, pero uy, este aquí que yo he encontrado, que esta palabra se ha utilizado mucho por los jóvenes españoles, con cosas. Es decir, Uy, te has quedado fachira la foto. ¿No? Bueno. Los ejemplos son todos extraídos de las encuestas. ¿eh? ¿Mm? Pibón. Vamos, todo el mundo dice pibón". Y ya está incorporado en el diccionario de la RAE. Y esto es una de las cosas que eh, confirman lo que yo quiero mostrar. Que la gran, gran número de las palabras juveniles pasan a ser coloquialismos de todos. Y la academia, a través del periodismo, nota que hay unas una amplia, amplitud de uso. ¿Y que termina siendo? Pues escribí, eh, incluyéndolo en el diccionario de la RAE. ¿eh? Pibón, por ejemplo. ¿Qué es un pibón? Un hombre, una mujer de gran atractivo físico, muy frecuentemente eh, una belleza espectacular. no Menudo pibón, pero es que más ¿de dónde viene? De pibe. ¿eh? Este aquí que, voy a decir, que pibe a su vez puede tener un origen catalán, de pibet. ¿Eh? Muy antiguo, pero bueno, como si fuera la palabra de ida y vuelta, ¿no? Ay, eh, la variación diatópica siempre tiene muchas sorpresas. ¿Mm? Mamadísimo, mamadísima. En el diccionario de México, bueno, ¿eh? significa que está muy fuerte, que tiene gran musculatura. En el diccionario de México del 2021, ¿eh? estar mamado, quiere decir, que puede, que puede tener mucha fuerza, ¿no? Entonces, Liliana está tan mamada que puede madrearse. Entonces, ¿qué pasa? Hacen un superlativo de mamado. De ese mamado mexicano aplicado a personas y cosas, ¿sí? Y dicen, por ejemplo, mi vecino Borja va al gimnasio y está mamadísimo. Me flipa este juego aplicado también a cosas. Está mamadísimo. Está. Es decir, hay un desplazamiento, sí, de el uso mm, solo de personas, del dominio solo de personas, y pasa también a las cosas generales. ¿Mm? Variación diatópica. Claro, también tenemos regionalismo, por supuesto. Por ejemplo, el apelativo tío que se inició en el lenguaje marginal de Madrid, está vivo en muchas otras, pero con formas regionales, por ejemplo, el pilla de Cádiz, el hacho de, de Murcia, el quillo de Cádiz o el lillo de Sevilla. ¿no? Coscarse, por ejemplo, darse cuenta de algo, tiene una presencia casi general en España, pero su sinónimo madrileño es pisparse, ¿no? ya se extiende mucho más allá. Eh, ¿Qué otra cosa pasa con este léxico? El vocabulario es reducido porque es como los marginales, es una subcultura dentro de la cultura. Pero mmm, las palabras que usan en general son las de, las de todos. Lo que pasa es que hay algunas que son del inventario léxico, que son propias de lo que a ellos les interesa. Y por eso hay dos procesos semánticos que yo siempre señalo aquí. Uno es la relexicalización. ¿Qué quiere decir? Crean palabras nuevas por desplazamiento semántico respecto de las viejas. Es decir, la palabra vieja sigue usándose, pero le dan un significado nuevo relexicalizándola desplazando semánticamente su significado original. Y la sobrelexicalización, para mí, la abundante sinonimia de los jóvenes con respecto a lo que les interesa de verdad, sexo, relaciones, drogas, diversiones y estudios, pues es, y emociones y sensaciones y, y, y eh, comportamientos, pues evidentemente siempre van a tener mucha más sinonimia. Bueno. Aquí hay una síntesis de los procedimientos de léxico Juvenil que explico en la parte correspondiente al, al estudio de eh, léxico semántico. Préstamos, afijación, cenismos, americanismos, calcos del inglés, falsos préstamos, por ejemplo, Sofino, Balconin, eso no es un préstamo, es una creación a partir de una estructura que no es existe. Léxicos marginales, rollo, tío, maderos. Arcaísmos, mogollón, catre piltra, bueno, viejísimos, ya veremos. Por afijación, su pensión, es crecer. 3 dicen, ¿no? Cari, chabolata, ya veremos unos cuantos. Composición, acampedo, ¿no? Acampada con borrachera, ¿no? Las siglas y los sigloides. Esto aparece sobre todo en los videojuegos. Es increíble. Te terminan una frase te van OW. Y tú dices, ¿qué crecí? Oh, my way. ¿Cuánto te queda? Bueno, si uno no está en ese código, ahí sí que son crípticos. ¿Mm? Me ha tocado la litería, oh my god, ¿eh? ¿Sale? O el acortamiento, por ejemplo, ¿no? Por cambio semántico, muchos. Metafórico, el arácnido, el buitre, el buitreal, el cabra, metonímico, amortizado, costra, cuchararse, sinécdo qué, aceituno, bochicao, o sea, una chica guapa o ¿no? El eufemístico, bemoles, alforjas, difemístico, hoy. Kelly, antena, ¿m? la casa es una Kelly, vamos a ver, una cosa terrible, la cueva también es la casa, ¿no? Y la ambigüedad léxica, mucha ambigüedad léxica. Nuestra lengua es muy polisémica, eso sí es cierto, pero es que ellos la hacen mucho más polisémica, porque una misma palabra la usan para todo. ¿m? Y eso, claro, lleva a la imprecisión. ¿Cuántos significados usan los chicos para pasar y salir? En el diccionario hay muchos. Y la recategorización gramatical, una palabra que es normalmente adjetivo. En, en nuestra lengua normal pasa a ser una interjección pasa a ser por ejemplo fuerte no pasa a ser adverbio y luego pasa a ser una interjección bueno eso también está en el lenguaje cuando decimos qué bárbaro no sí bien o qué bien bien vamos a ver unos cuantos ejemplos así más vivos el desplazamiento semántico por ejemplo metáforas y sinónimos brasa brasa para los jóvenes es pesadez molestia insistencia bueno qué curioso todas las formas que están ya registradas en el diccionario de la RAE, les pongo yo asterisco, ¿sí? Como aquí, ¿no? Es curioso, brasa no está con el significado de pesadez, molestia, insistencia, pero sin embargo la locución verbal dar la brasa sí está en el diccionario, molestar mucho, ser muy molesto, no me des la brasa que tengo que estudiar. Que conste que esto está visto al 25 de diciembre. Del 2022 que hice la última consulta con el diccionario de la Real Academia Española. Si después han añadido, pues vamos a tener que revisarlo. sí. Eh, pero evidentemente, curioso, brasa no tiene marca, pero sí tiene, está incluida en la Real Academia Española. Del mismo modo que dar la chapa, dar la turra, dar la mano, ¿lo veis? La paliza, la chapa. Esto está en el léxico coloquial ya, ¿lo veis? ¿Mm? Bien. Y una persona que es brasas. Es molesto, irritante. Este tío es un brasas, no hace más que darme el tostón. O también se puede usar como adjetivo: tía, no me deseas brasas. ¿Eh? Es decir, que pasa de una categoría a otra. El arácnido que hemos visto antes es despectivo. El avaro, el miserable, viene de araña, ¿no? ¿Sí? Persona que saca beneficio de las circunstancias, sin escrúpulos, también gorrón. Déjalo, es un arácnido, dicen, ¿no? O por ejemplo, fijaos bien la metáfora ¿eh? de alforjas. Testículos, ¿sí? bebés, volamen, bolas, cojones, huevos, ¿no? Y aquí entra otra cosa, que es el disfemismo. La tendencia al disfemismo es completamente um, llamativa para las sociedades adultas, por ejemplo, que no son españolas. ¿eh? En el Congreso de 2001, en Valladolid, eh, un profesor tomó la palabra, un profesor mexicano, y dijo que cómo era posible que en la televisión. Se aceptaran este tipo de palabras, ¿no? Y todo el mundo pensó para sí, bueno, aquí sí, en, en otros países no se puede, eso sería una falta de educación total, pero bueno, aquí pasa. Bien, el mogollón, veamos a ver. Ay, los pobres jóvenes creen que todos son modernísimos, pero mogollón es una palabra que está ya en Covarrubias, en 1611, en el diccionario de Covarrubias. Significa gran cantidad de algo, un montón, está desde el principio ya del uso juvenil, lío, jaleo, confusión, a mogollón en cantidad excesiva, ¿sí? incluso hay un proyecto que es el cola, que conoceréis todos, supongo, es, es, no es muy amplio, pero es interesante, y he extraído de ahí algunos ejemplos, venga, a mí me mola mogollón, mucho cantidad, bueno, en coba rubias, se dice, es muy antiguo y muy usado y poco entendido. Ya lo dice Covarrubias, Dice, y el padre Guadix le tiene por alábigo y dice que vale tanto como comer de mogollón. ¿Qué significaba comer de mogollón? Era comer así con avidez, con abundancia, con. Entonces, claro, que hay un desplazamiento semántico, avidez, abundancia, cantidad. Ese desplazamiento semántico, que también está en mazo. El libro trae otra palabra antiquísima, una de las más antiguas del español. El libro trae mazo un mogollón de páginas, es su sinónimo, es decir, cantidad. ¿Eh? El mazo se formaba con un haz de cosas, ¿no? Bueno, este aquí, en todo lo que he hecho de síntesis y demás, de conteo, los términos más frecuentes del uso juvenil, los más frecuentes. ¿Y esto cómo aparece luego? Pues ya está. Ya está definido dónde. Lo antiguado del joven, que empezó con el joven. Aparece también en el diccionario de la RAE. Por ejemplo, mogollón. Estas acepciones, la tercera y la cuarta, son las de los jóvenes. Gran cantidad, ¿eh? se lo he dicho un mogollón de veces. Bueno, y mazo también, mazo de papeles, de plumas. Y también palabras antiquísimas, como piltra, ¿sí? que está ya en Hidalgo, en 1611 también. Y catre, cama, que significan cama, son además voces de Germanía. Otra de las... De, las, de los orígenes del léxico juvenil. El léxico marginal, el disfemismo, la germanía, el caló, el cheli. Bueno, García Ramos, que es uno de los primeros que estudió el cheli, ¿eh? dice que el cheli es la jerga juvenil de los pasotas, los punkis y demás ambientes chulescos, barrios bajeros y suburbanos. Bueno, pues evidentemente hay una valoración así bastante. ¿eh? Es muy poco dispuesta para comprender, más que hay crítica, ¿no? Entonces, hay algunos que son así, como ejemplo, molar. Viene del caló. Garito, en Hidalgo dice casa, pero eh, y pasó a ser el, 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 la, el juego, la casa de juego en autoridades. Tío, eh, Salillas, eh, el tío, el hombre despreciable, amo, señor de la delincuencia, que ya está bien marcado en veces en, el, en 1905. Otro léxico marginal también, el Dabuti, el Dabuten, ya está en Salillas en 1895. Canguelo, por miedo, también está, está. Por miedo, susto, vasca por continuo de la gente, es decir, hay muchos más ¿eh? elementos marginales y arcaicos que veis a la vez, ¿no? El desplazamiento semántico de la relexicalización se da a través de palabras que ya están en el diccionario de la RAE, ¿sí? Pero que eh, agregan mucho más. Miren, en el, en, la, en el RAE, en el diccionario de la Real Academia, petar tiene dos usos distintos, es coincidente, ¿no? Golpear en el suelo, agradar, agranda, estallar, ven. Bueno, ¿Qué hace el diccionario del léxico juvenil español? Es eh, registrar no uno, sino siete valores, ¿sí? Siete valores nuevos de petar, que no son ninguno de estos. Esto es, relique, es desplazamiento semántico a partir de una palabra, que ya se usa con otros valores. Aquí, transitivo, intransitivo, pronominal, ¿sí? Está en el diccionario. ¿m? Se ve perfectamente esta variedad, ¿no? Bien. Desplazamiento semántico. También encontramos en bemoles, por cojones, ¿sí? Que ya ahí hay otra cosa, que es el eufemismo, ¿sí? Igual que el milk. Tener mala leche, dicen mala milk. Sobre todo las chicas que pertenecen al grupo de las pijas, de los pijos, ¿no? ¿eh? El eufemismo por elipsis de cojones, hasta estar hasta los mismísimos, fíjense, está, salir de los mismísimos. Y esto está cuajando permanentemente en el léxico, incluso en el léxico político, que es el que no se buscaría, ¿no? Pero bueno. ¿eh? A ver, desplazamientos metonímicos hay muchos. Causa por efecto, físico por moral, miren. Persona tacaña, por ejemplo, es el costra que mencionábamos antes, también llamado racano, gocho, rata, ¿sí? Costroso es lo vulgar, ¿sí? Pero Person, se aplica costra a persona, a cosas. Eh, es decir, que hay un, una polisemia y una poliaplicación con, con imprecisión, claro, eh, pero bueno, también existe. Sobre la exiganización sinonimia, fijaos bien, el porro tiene una cantidad, y estos no son todos, eh, he puesto solo algunos. Calamar, canelo, canuto, caqui, castaña, con variantes también. Chusto, cohete, flor o fly. O el bolo, la cabeza, la cabeza. Se le fue el bolo. Es decir, ¿se acuerdan la pregunta de, fol, de bolo, no? De cabeza, bolo que ponía y azotea, ¿no? Bueno, pues me salieron en la primera ya muchas de estas. Cabolo, calabaza, mucho. bueno, 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 según. En donde hay de todo. Sinonimia, metáfora, sinécdo, que todo junto en este tipo de expresiones. Bien. ¿Qué otra cosa más hay? Uf, anglicismos. Muchos. Prestamos, bueno, crush, por ejemplo. Oye, ya todo el mundo habla de que he tenido un crush. Yon es mi crush. ¿Eh? A la persona que gusta mucho a otra, he visto en tu crush. ¿eh? A veces empezó siendo amor puramente platónico y ahora está imprecisamente utilizado para cualquier etapa, etapa y lugar y forma de enamoramiento. Flipar. To fly up, ¿sí? Eh, el, fly, el porro, fly, porque levanta, claro. ¿eh? Eh, el shitpots último, ¿no? Que nah, es referido a los memes, ¿no? Mm. Es una imagen, la imagen está divertida de los memes, ¿no? Esta cuenta de memes sube unos buenos shitpots. ¿eh? Bueno, es que ya llega un momento en que no entendemos lo que quieren decir. Y pseudo hay muchos. El puentín, el balcón, y en el cañonín el sofín. El... A mí me encanta esto del sofín. La inactividad en el sofá, ¿no? Me encanta. O los calcos del inglés, el Betsy, del Mimejo, mi mejor amigo, el Mimejo, del Betsy. El nero, el nerdo, ¿no? Uh -huh. eh, la persona estudiosa, que ya está extendido bien, en Colombia, en Cuba, en México y en Puerto Rico. Es curioso, pero va avanzando más allá de las fronteras españolas. Anglicismos como el ghosting. Bueno, mucho que tiene que ver con los videojuegos, con eh, la comunicación en Internet. ¿sí? Por ejemplo, el fantasma. ¿no? Para decir que ignoran a una persona en un juego o unas llamadas, dicen, he quedado con Esther y no ha aparecido, me ha hecho ghosting. ¿no? O banear, que es prohibir, ¿no? Expulsar a un jugador de un videojuego. Bueno, craquear, que es romper las claves de protección o los escudos en un videojuego. Cuando he llegado a los videojuegos, ¿eh? yo he dicho aquí paro, porque es prácticamente imposible alcanzar eh, a comprender y a catalogar todas las unidades que van apareciendo. Es decir, es un ámbito en el que hay que empezar a estudiar cómo lo usan. Pero que está creciendo y creciendo de una manera que, tal como llevaba yo la investigación en el momento en que empezaron a surgir los, las denominaciones de los videojuegos, yo no podía seguir, porque si no, no terminaba nunca más el libro. ¿no? Bueno, otra de las cosas absolutamente normales que en el léxico general tenemos son la sufijación expresiva, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchas fórmulas de solución, muchas formas de sufijación expresiva en el lenguaje juvenil. El ata con el bocata, en sí, puede ser despectivo o no, por ejemplo. Y que viene del caló, este sufijo. Bocata por bocadillo. Ya está bocata registrado en los viejos diccionarios del delincuente. Bugata de buga no tiene valor despectivo, pero camarata sí, cubata no, chabolata sí, fumata no, ¿Eh? Eh, ordenata no. Pegata, no. Es decir, rata sí. Privata, no. Sociata, sí. Es decir, que hay despectivo, pero al mismo tiempo puede no serlo. ¿eh? El ete es atenuativo. El cabroncete, el mariconcete, cuando es una palabra muy dura, ¿eh? pues le ponen el ete y lo hacen más suave. El bocarras, justo lo contrario. ¿sí? Si tú le pones un ra fuerte, ¿eh? evidentemente es un bocarras, ¿eh? También pueden decir un bocazas, que también está en el léxico juvenil. ¿eh? No tiene más que tonterías. Bueno, pues el chivato, el boca siempre. El... el eras, el guaperas, despectivo, mmm, pero casi siempre con cosas que son positivas. Esto es curioso, ¿no? Y acojone, alucine, chute. No tiene nada que ver con las estructuras normales de, 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 de sufijo E. ¿eh? No tiene sentido específicamente emocional. Pero en algunos casos sí, entonces lo tengo que poner dentro de la sufijación expresiva. Bien, vamos a ver, el caso de las tribus urbanas que yo mencioné, ¿qué pasa con las tribus urbanas? Pues evidentemente que nos aportan una gran cantidad de material léxico, ¿Por qué? Pero, pero ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Reforzando el principio de identificación con su grupo de iguales, reforzando la diferenciación respecto de los demás, los adultos y los demás. Gonzalo Pérez hizo un estudio precioso, como les he mencionado, en donde dice: en la actualidad, muchos de los términos de las diversas jergas tribales no solo se han extendido al lenguaje juvenil, sino que de alguna manera han penetrado en el lenguaje general. Es decir, esto ya está catalogado, por ejemplo, cheli, heavy, rapero, vienen de tribus urbanas. ¿sí? Por eso, en el diccionario, yo he tenido que incluir algunas, algunos artículos que son verdaderamente eh, enciclopédicos. Y ya para terminar. La última parte de este trabajo es la catalogación lexicográfica. Yo hice un, una nueva planta primero, eh, catalogamos en macroestructura 3.000 lemas, más o menos. Voy a poner algunos ejemplos nada más, pero como tenéis el libro, pues podemos ver evidentemente cómo se estructura la microestructura. Eh, en esa nueva planta hice un... Queda claro, eh, he, he utilizado marcas gramaticales, pragmáticas, de nivel social, de valoración del hecho lingüístico, geográficas, que he marcado claramente la diferencia de categorías gramaticales, números romanos en negrita, por ejemplo, separadas por eh, barras, por ejemplo, en Calborotas, ¿no? Eh, que es festivo, hombre, calvo, tiene de todo, ¿ven? Eh, tiene dos valores, ¿no? Como masculino, sustantivo masculino sustantivo femenino. Yo sigo exactamente las claves de marcas propias del diccionario de la academia porque estoy acostumbrada a ellas, ¿eh? Al trabajar allí tan no tan intensamente porque no fue mucho tiempo, pero sí muy intensamente, pues aprendes ya y te queda ya como un lenguaje, ¿no? El calborotas ese va de guay, ese es el masculino, sustantivo masculino. Y F significa sustantivo femenino en el diccionario de la raya aquí también. Y es despectivo calva, ¿sí? Y dentro de los de los artículos de cada artículo eh, el orden acepcional es adjetivo, sustantivo, adverbio, en la categoría nominal, verbo intransitivo, transitivo, pronominal, en la categoría pronominal, ¿sí? en la categoría eh, de verbal. Pongo un ejemplo, nada más. A ver, petado, que es una de las palabras que no están en el diccionario todavía de la RAE, pero que vienen del participio de petar, es un adjetivo, es tropeado, roto, dañado, perjudicado, robado, y son distintos valores, cuatro, lleno, colmado y ya luego siempre las locuciones estar petado ir petado lo veis y marcando los distintos valores aplicado a locales a locales o edificios referido a prendas de vestir es, decir, es importantísimo marcar el dominio yo nunca pienso en unidades aisladas en el léxico sí hay que pensar siempre qué se aplica eso es fundamental de acuerdo bien y por si queréis ver Homonimias, ¿cómo resuelvo las homonimias? Evidentemente, igual que la academia. Con los superíndices, por ejemplo, castaña, puñetazo, golpe, violento, que está ya en la RAE, ¿eh? también tiene <coughs> ¿eh? valores como en Granada el porro, ¿sí? así que tenía que ponerlo. Y no tiene nada que ver con el puñetazo, en principio. Abusica, aquí, no he podido yo hacer todas las, como hubiese querido, las etimologías de cada una de las palabras. Pero en algunos casos es necesario clarificarlo. Por ejemplo, en este, el abusica. No lo usan los jóvenes de, 13 a, de 30 años. No, no, no. Solamente los jóvenes, 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 casi infantil. ¿Mm? Eh, en donde mezclan acusica, que lo usan mucho los niños, y abusivo. ¿Está? Y ya está. Y que sí se registra acusica en el diccionario. Hablaba yo de información enciclopédica en algunos casos. Claro, acid house. ¿Cómo lo vamos a explicar si no es precisamente... Con este tipo de, eh, de, este, de, 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 de referencia a de dónde viene y demás. Voy a decir que aquí, al respecto, me vino muy bien también el diccionario de uso de Manuel Alvar, que tiene algunos ejemplos. Lamentablemente, Manuel Alvar es falleció muy joven, Podría haber hecho mucho más por la lexicografía, la verdad, aunque tiene una gran cantidad de obras. Bueno, hasta aquí, ¿eh? Si queréis alguna observación más, pero básicamente es lo que quería mostraros ¿eh? en relación con este proyecto. Así que aquí acabó y muchas gracias por su atención. Pues uh, ahora si quieres puedes dejar de, de, de sí. presentar. Ajá. Ajá. Te vemos y nos ves. Eso, a ver. Sí. Exacto. Bueno. Eh, voy a quitar esto. A ver, voy a quitar esto también. La eh, minimizo, ¿no? Ah, está, mejor minimizarlo, era, pero bueno, en fin. Bueno, solo que a voy... ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Todo se me ha ido. Ah, se me ha ido todo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por, por esta presentación. A ver, ya está. Por, por la express, la, una presentación express pero con muchísima información sí. de, de todo ¿eh? de, del proceso, de, de las decisiones de todo que creo que ha sido bueno, yo, yo yo es que ahora te diría es que si no te tuvieras que ir pronto a, a, ¿A, a eso que hemos dicho antes pues diría, ostras, es que es para hablar mucho más rato pero vamos a hacerlo cortito unos 10 minutos así a ver si hay alguna pregunta, si no yo, sí. yo... Claro que sí. Pero bueno, tendría que haber, tendría que haber porque por aquí hay, hay gente que ha trabajado con, Ajá. con léxico juvenil y, y esto. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta? Hola, hola. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Ah, mira, pues vale, bien. Marta García. Muy bien. Marta García es estudiante de máster. Bienvenido, Marta. <laughs> Acabando, queda poquito ya del máster. Ah, sí. qué bien. <laughs> eh, bueno, en primer lugar eh, es un trabajazo este diccionario que planteas y todo, eh, todo el léxico que ha recogido a lo largo de los años entonces uh -huh. la pregunta que yo me planteo es eh, ¿habéis, considerado, ¿habéis considerado la opción de digitalizar este diccionario sí. y hacerlo online? porque al final el léxico juvenil, si una cosa está tan constante cambio es el léxico juvenil y sí. más ahora con la influencia de las redes sociales con TikTok y con, con todo lo que está surgiendo y sí, palabras sí. que ahora son muy usuales entre los jóvenes como FIFE, uh -huh. eh, sería interesante que estuvieran recogidas y, y en un diccionario a papel es, es complicado irlo actualizando. Esa es la idea inicial. Bueno, vamos a ver. Yo tenía la idea inicial de publicarlo uh, online y nada más que en online. Pero Ignacio Bosque, ¿sí? que es mi amigo y es fue mi compañero de departamento y demás que siguió un poco los pasos de mis investigaciones, porque claro, eh, nos conocemos muy bien. Y me dice, tienes que publicarlo en tal editorial, tienes que enviarlo a tal sitio. Yo hice caso, ya está. Eh, y ya está, porque con él no me niego yo. Y, y creo que... Eh, también tiene la posibilidad de accederse de forma virtual a este diccionario, con lo cual no creo que les costara mucho trabajo a la propia editorial incluirlo en otro formato. Yo no tengo ahora esa energía como para ponerme a hacer una, una apertura, ¿no? Podría hacerlo, sí, pero estoy en otro proyecto ¿sí? que me han encargado también, <laughs> me han encargado, que es... Eh, los españolismos, un diccionario de españolismos. No. Y eso me va a llevar mucho tiempo, ¿eh? mucha energía. ¿Mm? Tiene mucho que ver con esto que he hecho y con el, claro, el procedimiento le ha gustado a mucha gente, ¿no? Porque es que cómo, cómo te enfrentas a semejante cantidad de datos, ¿sí? ¿Cómo los estructuras? ¿Cómo los trabajas para llegar a una categorización y una catalogación? Es muy difícil. Porque el lenguaje, el léxico coloquial es muy escurridizo. ¿eh? Entonces, claro, eh, por ejemplo, mira, ahora estoy haciendo encuestas eh, para ver si sí, las comunidades hispanoamericanas. ¿eh? Claro, yo nací en Argentina, mi marido es mexicano, mi nuera la que va a tener un bebé ahora es colombiana. ¿eh? Yo es que somos multiculturales, ¿no? Entonces, tenemos un oído puesto para lo que nos parece que es propio de una región o de otra. Bien. O Entonces, sea, yo preparo las encuestas y tengo que hacerlo con grupos distintos, tengo que buscar los grupos distintos. Voy a una tarde a hacer eh, un repertorio de posibles españolismos que para un mexicano no es lo mismo que el españolismo para un peruano. Porque resulta que esa palabra puede estar en Perú, ¿sí? ¿Eh? Y no, se, no sentirla a ellos como españolismo exclusivo de España. ¿sí? Es decir, es. Difícilísimo. ¿Mm? También pensé que esto era muy difícil y lo terminé. Pero ¿eh? Eh, creo que esto es más difícil todavía porque mis grupos no están a la mano como los tenía aquí. aquí tenía Yo tenía profesoras eh, devotas de mi enseñanza. ¿eh? Entonces, cuando yo les decía necesito unos 10, 15, me traían 100 ¿eh? esquemas, 100, 100 hojas. ¿no? Es, es que era muchísimo más más fluido y más fácil. Ahora ya que soy mayor, ya no tengo esos contactos así tan vivos. ¿eh? Pues, pues ya, eso cuesta más. Pero bueno, a lo mejor lo pueden hacer otros, esto de pasarlo a ser una base. Eh, yo lo voy a proponer a un exalumno mío que lo ponga como una parte de, en el repositorio de la Complutense, pero antes hay que hablar con la editorial y todo lo demás, los derechos y eso, ¿no? Tendrá que pasar un poquito de tiempo, porque por ahora... El contrato dice que estos derechos no se pueden tocar, pero bueno. ¿eh? Pero sí es una idea muy interesante ponerla en internet, claro. Ahora, el estudio previo en internet pasaría todo el mundo así, ¿no? Rápidamente. Lo que interesa es ver cómo... Es que me hace mucha gracia porque las entrevistas que me han hecho en radio con esto, ¿eh? bueno, en la televisión, pues evidentemente me preguntaban por palabras, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Qué palabra hay? Pero la profundización en, el, en la estructura y por qué se hizo y todo esto, y cómo se estructura y cómo lo expresan y demás, eso es nuestro, es de filología, ¿no? Eso no le interesa a todo el mundo. Ay, qué pesados estos filólogos, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno, mira, dos, alum, dos alumnas mías trabajaron con el léxico juvenil en los TFMs. Están también en los repositorios del, de la Complutense, en el repositorio de la Complutense. ¿Eh? Unos trabajos espléndidos, una con una encuesta que hizo, que de verdad. Y la otra, callejeando, buscando, buscando, buscando grupos juveniles. Es que, mm, así que bueno, pues sí, es una buena idea. Hay que bueno, yo solo para, para to todavía um, insistir ah. en este tema. Yo creo que la idea de Marta no es tanto que esté disponible uh, en Ajá. un PDF, sino realmente construir una nueva un acto digital de verdad, ¿no? Eh, claro. que... Exactamente. Que permita claro. incorporaciones, que permita también una presentación que, que es lo que decías antes, ¿no? Decías, bueno, claro, esto, estamos todos muy acostumbrados a cómo lo hace el diccionario de la academia, ¿no? Sí. Pero también como son esas cosas de filólogos locos, que, pues eso que nosotros entendemos, esas abreviaciones sí, y esas sí, organizaciones sí. y tal, pero claro, que un usuario Normal. no es especialista pues de repente dice y esto aquí por qué tiene esta etiqueta o tiene uh, estos sí, claro un formato sí, digital sí, que sí. ya no es uh, esclavo del espacio no sí Entonces, sí sí, sí puedes añadir y quitar sí, y, y poner y si, si añado esto va a ser un pliegue, un pliego más y no porque esto encarecerá mucho el libro y no sé qué claro en el en el en, en internet esto no, no sucede y, y claro, te permite sobre todo también esto, dicen la, la, el FIFE, bueno, es que él habla que yo ya tampoco no la entiendo a veces. ¿no? Mentira, mentira, sí que entiende. Bueno, pregunto mucho, pero... El FIFE... Hay que preguntar, si no se entiende hay que preguntar, claro, si claro. no, no, no seríamos filólogos así. ¿eh? No hay cosa que, que nos despierte más curiosidad que el no entender lo que dice alguien, ¿no? Exacto, exacto. El FIFE, que a mí me parece que además es, es, es como, no sé, bueno, el FIFE es el, a ver si lo digo bien, el, el, el hombre heteropatriarcal. Es un señor heterobásico que juega a la, a la, a la, al juego de la FIFA, de la Play, ¿no? Sí. Es eso. sí. 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 Vale, pues bueno, FIFE. Más pues, o menos, sí, sí, sí. ¿Eh? también entra en los juegos videojuegos y y en el apostar y en el apostar pero, no, pero, pero, pero surge en los videojuegos y se aplica fuera de los videojuegos exacto, es lo que estoy diciendo Entonces, empieza con lo juvenil, empieza con este tipo de ámbitos y se proyecta en la, en la estructura, mira el, hay una frase que me, que me llevó directamente, decía en, en el periodismo, decía en el periódico sol petado. ¿no? <laughs> claro. Sol coma petado. Bueno, dije yo, pero bueno, aquí está el petado juvenil. Y eso está consolidado en negro sobre blanco en la prensa, en la ¿También? prensa escrita. Es decir, eso es lo que habría que seguir buscando. ¿sí? Es decir, en el léxico coloquial, buscar ¿eh? lo que viene de esos orígenes. A mí me hubiese gustado poder hacer la etimología de cada uno, porque en del 2001 yo trabajé en la Real Academia, y entre otras cosas, trabajé mucho con etimologías. Me encanta hacer eso, la búsqueda. ¿De dónde viene esa palabrita? No, me encanta. Mm, me encanta. Está. Yo no soy de diacronía, ¿eh? Yo no soy de diacronía, pero me gusta. Yo he estudiado clásicas también, entonces, claro, hay un fondo ahí de, de filosofía y demás. Bueno, entonces me encanta, me encanta buscar. Y me hubiese gustado ponerle a cada uno, como hacía en la red, la etimología. ¿m? Pero no hubiese terminado. Ese es otro trabajo posible. Hacer la etimología de este corpus, ¿eh? que en algunos casos con los ingleses sabes, pero buscarlas, porque hay unos diccionarios y en este momento hay unos en los repositorios, como por ejemplo el de la biblioteca Miguel de, Miguel de Cervantes y demás, hay tantos documentos en donde se puede ver. Le puede ver el origen, ¿eh? de dónde salen y por primera vez. Luego, él crea, eh, luego eh, los corpora de, de todo tipo. Lo malo es que también en Internet pasa una cosa: como, a ver, todos conocéis el Barilex, ¿no? El Barilex ya se ha quedado antiguo, que es sí, otro sí. de los problemas de Internet. Se ha quedado Pero, antiguo. Que, hay, que, si no hay que seguir y seguir, y seguir y seguir. Claro, tiene que ser un grupo de investigación. ¿Eh? que siga, que siga, que siga, y no pare. ¿Mm? Porque ah. si no, te pasa como a Barilex. Y vaya que Barilex es buenísimo, en su principio, en su origen, ¿no? Pero, el japonesito que lo organizaba todo, ¿eh? la mente japonesa maravillosa que lo trabajaba y lo abría hacia el mundo, ya no lo hace, entonces ya se quedan. Si es que es un trabajo colectivo. Si no... ¿Mm? Sí, sí, no, está? esto, la, las obras unipersonales creo que ya está claro que, que no, no pueden ser o sea se lo hace una cosa muy introspectiva de voy a analizar dos verbos y solo yo y ya está sino bueno ya estamos en una época de crisis o senda. con sí. respecto a la transmisión del pensamiento científico sí. ¿Eh? cuando te dicen por ejemplo la neca y subsidiarias ¿sí? que vale más un articulito ¿sí? que un libro no ¿Sí? te dice por ejemplo, que tienes que tener de tal revista que tiene el JCR, ¿no? Y que te tardan, fíjate, la ciencia tiene que fluir con rapidez porque estamos avanzando en el conocimiento y cada dos años ya no reproducimos todo el saber de la. No, 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 cada mes ahora es este el saber de la comunidad. Hace unos años decían, cada dos años se duplica el saber de la humanidad. No, ahora ya no es así, mucho más rápido. ¿sí? Bueno, y sin embargo la gente se queda así, que no dicen nada, pero resulta que a los cuatro años, fíjate que fluidez, ¿eh? te contestan con las observaciones, la evaluación del artículo tuyo, ¿no? Y te van a tardar tres más en publicártelo. Claro, ahí está. ¿Qué te parece? No, Estamos bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Es, no, no, es ideal, es ideal. Pero mira, al menos ahora, ah, bueno, es que es, has, has dicho muchos nombres de personas muy queridas en nuestro grupo y que sí, han estado. Sí. Al menos alguna vez, bueno, con Ignacio Bosque, pues muchas, diversas veces, pero precisamente con, con Manuel Álvarez ah, Izquierdo. Ahora, eh, ¿sabes que García Platero está coordinando el número, un número de Moenia en homenaje a los 30 años del diccio de, de la aparición del diccionario de, de uso. De música, ¿Eh? O del o de ideológico, el ideológico, no, o no el del diccionario de voces nuevas, de voces nuevas, sí, sí. está bien. Y ahora eh. y, y va a salir ya, porque de hecho tenía que salir el 23 y ya vamos, va, va un poco tarde, pero va a salir. Y yo allí he hecho un trabajo sobre las formaciones que dices, Sofing me gusta, me divierte mucho. Sí, Sofín. Pues nosotros tenemos a, a otros otros ejemplos como aceituning y cosas así. ¿Ah, sí? y les... mira qué bien hecho el trabajo sobre el INC, pero no como pseudonimismo, sino como un sufijo nuevo del español. Sí, 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 nuevo. Por cierto, por cierto, mi querido Manolo, porque yo lo quería mucho, bueno, él fue, mira, presidente de mi tribunal. De, cuando wow. yo presenté la tesis doctoral, él fue el presidente del tribunal. ¿eh? Yo llegué a España y me quedé en España ¿eh? por Manuel Alvar Padre. Guau. Wow. Él es el que me dijo, mujer, con lo que usted estudia, no vuelva a la universidad de allí, venga y haga la tesis aquí conmigo. Luego terminé la con Gregorio Salvador, ¿no? Pero siempre, lo salvar, acabo de hacer, organizar unas jornadas del Centenario de Alvar y de Lázaro Carreter, dos compañeros de mi departamento, y lo organicé yo, ¿eh? porque realmente era la única que había estado trabajando con Manuel Alvar, padre ¿eh? de todos los que estuvieron ahí, Dios mío. Entre los que estábamos en el departamento. Claro, ya tengo muchos años yo. ¿eh? Entonces, claro, tuve la suerte de conocer esa maravilla de gente. Entonces, cuando empecé a hacer este diccionario, Manolo Manolo que era Manolo, mi Manolo, ¿eh? me animó muchísimo. Me, sí. me animó muchísimo a hacerlo. Le ¿Eh? Bueno, es más, te digo, Elisenda, me enseñó a usar el Access. Ah. Empezaba. <laughs> Y me diseñó la plantilla del Axis primera. Si es que esto es histórico. Sí. ¿Sí? Sí. Ay, madre Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, Ay. ya con esto ya creo que eh, no creo que vuelva a estudiar mucho del léxico juvenil. Me aparecerán cosas. Y mucho de esto va a servir Mira, para tú los españoles. Pero, pero tú quizás no, no lo vas a estudiar, pero creo que tu trabajo va a ser sin duda de referencia para los que sí. vengan después. Ya. Eso seguro, y, pues y, ya, y yo, yo con lo que has dicho lo de los españolismos, que además me parece súper importante también cambiar el foco, ¿no? Porque claro. están acostumbrados a los obsesionales de americanismos, ¿no? Como clientes, y, bueno, no sé Exacto. qué. bueno También hay la escuela de. de, de no, de Werner, no, de Hengi y luego Werner, sí. luego. Bueno, y luego estaba Lara que decía, no, no. Ah, don Fernandito. El Fernando, de de Fernando, México, querido. El de México está magníficamente. Claro, no solo tiene que haber lo que no tiene el español de España, tiene que estar todo, ¿no? Y entonces hacer un diccionario, o, o a lo mejor tendrá que ser más de uno, ¿no? De, de españolismo. O, sí, de, sí, sí, Muchas sí, etiquetas, sí. ¿no? De muchas, muchas, es decir, muchas, Esto muchas, es españolismo, pues eso, lo que decías, ¿no? En Argentina sí, pero en Perú no, porque en Perú es una palabra que se utiliza con este signo. Claro, no, 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 pues es más es difícil, mucho más difícil. Ya, ya, mucho ya, ya. más difícil. Yo lo he visto, vamos, pienso afrontarlo, pero eh, me va a llevar tiempo. Me va a llevar tiempo no, y sí. me va a llevar energía. ¿Eh? Y ahora, como mmm, abuela, no sé si me va a dar mucho tiempo. No, tendrás, que, tendrás que parcelar. <laughs> Pero bueno, ya. Porque, ya porque me jubile que... este año, así que ya. Voy a trabajar en ello de otra manera. ¿Mm? Aunque sigo siendo profesora honorífica de la universidad y todas esas cosas. Y te digo, he montado cosas y seguiré montando ya. Pero bueno, y, y dirigiéndote. esta energía y estas ganas? <laughs> Ah, faltan cuatro doctor. tesis cuatro tengo doctorando. En, en estos dos meses he presentado la defensa de dos tesis doctorales ¿eh? buenísimas, buenísimas, buenísimas ¿eh? muy orgullosa estoy de esos dos alumnos ¿eh? y espero que tengan mucha suerte porque realmente valen la pena tienen una cabeza pero ya uno lo tengo en Japón y otro en Cabo verde Así que mira estos... <laughs> por el mundo entero pues ya así que bueno pues, a ver, bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero yo me sabe mal alargarlo mucho no. antes de que, porque te vas a recibir un mensaje en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Una sí. pregunta súper rápida. A ver, sí, sí, vale. Adriana. Adriana. Ella, es, ella es autora de una tesis magnífica sobre ¿Ah, sí? la traducción del léxico juvenil. Ah, no me digas. Y cómo sí. yo no conozco esa tesis, ah, a ver, reciente. ¿Y cuándo sí. la has presentado, Adriana? La defendí en febrero. Y como no este Ah, año. claro, ya no, ya no estaba yo en el léxico juvenil, estaba con los españolismos. Y, lo, y hay acceso sí. a esa. Eh, pues aún, no sé si aún está disponible ya. Ah, pero... Mira, mira. ¿Y qué has descubierto ah, ahí? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue tu hipótesis? Ah, bueno, eh, si, si le parece. Bueno, es no, una cuestión larga. Era eh, comparaba. Eh, el, el, el lenguaje juvenil y su representación en el diálogo ficticio de novelas, cómo se representaban eh, eh, ah, ¿sí? características del de lenguaje juvenil en el, cor... en el lenguaje escrito. Claro, Entonces, mi, te abajo, mi, sí. Tengo una, una pregunta muy corta. A ver, en, 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 otros, en otras lenguas se habla de que en las, sobre todo en áreas urbanas, ¿no? que, que hay sí. muy, eh, multietnolectos, ¿no? En, en sí. Francia y en Alemania. Entonces me, sí. me pregunto si en, en su increíble trabajo ha encontrado palabras que vengan de otras lenguas, que no sean el español o variedades del español o el inglés, sino que vengan de, de a lo mejor comunidades inmigrantes más recientes a, Sí, a... hay algunas, pero muy pocas, ¿eh? muy pocas. El mamadísimo, eh, el, eh, el bestial, por ejemplo, que se usa muchísimo en América. ¿sí? en eh, que se usa para todo, esto eh, investiga para todo. Esto es como el bárbaro, ¿no? En la Argentina mm. que se usa para todo, todo, todo. Bueno, pues, pero hay muy poco, de... ¿eh? No te creas que hay mucho. Eh. Hay, ¿y hay, ¿De hay. lenguas norteafricanas? Norteafricanas no, no. No, de hay. eso no hay. Fíjate tú. Es interesante yeah. la pregunta que haces, porque realmente parece que no hay ese trasvase ¿eh? de una sociedad a otra, y eso es un problema sociológico más que mm. lingüístico. Lo que pasa es que tiene su eh, reflejo en que no hay trasvase. No hay mestizajes. ¿eh? está? Es que mmm, yo creo que no hay todavía. A lo mejor dentro de poco empezamos a hablar con términos de Ghana o de Nigeria, ¿sabes? Pero en principio uh -huh. no. En principio no. ¿eh? Y en principio claro. tenemos mucha más cercanía con América. ¿está? Claro. Ahora hay negocios en donde compra uno yuca, eh, cosas totalmente americanas que aquí no había hace muy poquito. ¿eh? Entonces uh -huh. eso... No es solamente la incorporación del producto, es también el del léxico. ¿no? Hay un artículo que hice hace un capítulo que hice en, en un congreso de ACEL, el de 2017, que se trabajó sobre la enseñanza del léxico hispanoamericano. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay unas variantes hispanoamericanas de léxico impresionantes para una misma cosa. Entonces, eso hay que enseñarlo también. Si no, se provocan infortunios comunicativos varios. Entonces, claro. eso hay que enseñarlo. Por ejemplo, Mira, aquí manejar no se dice casi, pero todo el mundo maneja en América. ¿eh? Entonces, claro, ¿es un españolismo? No, aquí se usa, pero no es un españolismo. ¿Qué es? Ah, a ver, ¿es un españolismo o no? Manejar. ¿Eh? ¿Es un americanismo puro? ¿O no? Porque aquí manejar también se usa. ¿o Un significado distinto. Ahí está. Para conducir, decimos conducir no manejamos el coche exactamente no manejas el coche pero sin embargo manejas situaciones exacto sí sí Anda, es que es como se escurre el significado <laughs> sí Acabo no, increíble de... increíble su este trabajo y gracias por su presentación Ya, no, gracias hay un, un un libro que he coordinado y un capítulo largo larguísimo sobre relaciones léxico semánticas en la editorial eh, enclave l Está en clave L, sí. y ahí puse toda mi teoría con respecto a las relaciones léxico-semánticas. Esa les puede servir si están trabajando con el léxico. Marta relaciones... se lo va a contar. Eso es: relaciones léxico-semánticas. Se llama, a ver cómo le puse: Del léxico y el significado, oh, no, ¿cómo dije? del léxico y la semántica, como le puse de nombre, ya ni me acuerdo. Lo no vamos no sé. a encontrar. No... Sí, no, 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 no espérate. Del léxico y la semántica a la pragmática en L. Ahí está. Ah, vale. ¿Eh? okay, pues, Entonces, ahí reunía a muchos de mis compañeros, amigos, exalumnos, ¿no? Para que cada uno diera lo mejor de sí ¿eh? en relación con un aspecto de la relación léxico-semántica. Por ejemplo, eh, Ocarina Masich sobre la metáfora, eh, Cecilia Insiburus sobre el léxico especializado técnico, es decir, que todos han dado lo específico. ¿eh? Del léxico que puede interesar a él. Es un muy buen trabajo, sobre todo el de mis compañeros. Ahí está muy bien. Pues ¿no? lo te lo recomiendo. Usar, lo vamos a leer lo... y vamos. O sea, te tenemos que dar muchísimas gracias por haber cerrado nuestro curso académico de seminarios gracias. con esta presentación, con, con la cantidad de datos y de ideas que nos has lanzado y de recomendaciones bibliográficas. Claro. Ah, así que de verdad muchísimas muchísimas gracias. Mm. Si sí, nosotros podemos, yo qué sé, al menos Adriana pues confirmar que tiene la cuando tengas su tesis ya colgada, colgada, allí. sí, que me lo pongas. eso me mandas el enlace, por favor. Sí, claro, sí, se sí. Vale, la mando. ¿Eh? Vale, muy bien. Bueno, pues y, y nada, muchísimas gracias que que la nieta nazca prontito, Brian. Bien. Gracias. Y a, y, a, y a dedicarle tiempo a ella también, bueno, además. Pues de sí, los señor. <laughs> no solamente al léxico. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Y seguid con todo el entusiasmo con este seminario espléndido y con esta, este programa que tenéis en el, el grupo de investigación. Hay que seguir investigando gracias. el léxico y la semántica. Muchas gracias. Muchas gracias.